¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva, hoy con un invitado muy especial, don José Yacón, el nuevo técnico del Municipal de Pérez Zeledón. Don José, gusto en saludarlo y cuénteme, ¿qué se encuentra en estos Guerreros del Sur ya con dos prácticas realizadas? Bueno, he encontrado un grupo que tiene mucha, muy buena disposición, que realmente en estos días nos ha mostrado las ganas de salir adelante de la situación en la que se encuentra el equipo, que tal vez es inesperada, acorde con la planilla que se ha contratado y que realmente se esperaba en estos momentos que esté peleando por un puesto de clasificación. Pero igualmente queda mucho campeonato y pienso que estamos a tiempo como para revertir la situación. ¿La parte anímica la ha tenido que trabajar en estas primeras prácticas? Sí, hubo unas conversaciones donde expusimos un poco lo que pensamos y sentimos de la planilla, las posibilidades que les vemos, y ellos han sido muy receptivos, han entregado en los entrenamientos y han mostrado su interés por tratar de salir adelante. Don José, usted hablaba en la conferencia de prensa que es poca la diferencia para meterse ya nuevamente en la lucha por la clasificación. Eso es lo bueno de este campeonato y la situación del Pérez, aunque está en el penúltimo lugar, pero muy cerca también de los puestos superiores. Sí, es que tal vez con un par de triunfos ya uno se mete en la pelea. Esto está muy, muy parejo. No hay, salvo los primeros lugares, los primeros dos lugares, lo demás está muy parejo. Entonces pienso que tal vez una buena racha de cualquier equipo lo puede catapultar como para pelear la clasificación. En este caso, queremos que sea el Pérez Zeledón, vamos a tratar de que a base del trabajo, a base de tal vez unas nuevas oportunidades de jugadores que puedan participar y que lo hagan con bastante confianza, se pueda lograr. Si uno analiza lo que ha hecho Pérez, ha tenido buenos partidos, tiene opciones de gol porque las ha generado, pero no las concreta. Desde el banquillo, ¿cómo se puede analizar eso, don José? Bueno, no, hay veces que las cosas no se dan. Eso me ha pasado en otros equipos a mí, que el equipo tal vez trabaja bien, genera las situaciones, a la hora de finalizarla no está preciso por X motivo. Y bueno, sobre eso es muy difícil trabajar. A veces se dice que hay que trabajar la definición. Yo pienso que la definición tiene más que ver con la tranquilidad a la hora de enfrentar esas situaciones, con la parte mental, que con el hecho de definir, de hacer 100 remates, ¿verdad? Obviamente la técnica hay que trabajarla, pero me parece que la tranquilidad del futbolista es esencial para esos momentos. ¿Está analizando la planilla para tomar alguna decisión en cuanto a jugadores? Digo, decisiones tanto en salida como en llegadas. No, en principio estamos valorando lo que hay, que ya lo tenemos bastante claro. Yo aspiro a que no haya ninguna salida, y en cuanto a incorporaciones estaremos viendo en estos días si es necesario reforzar algún puesto. El caso de ir recuperando ya prácticamente a Luis Stuart Pérez, el caso de Juan Gabriel Guzmán en algún momento, son figuras importantes que le han faltado durante estos 10 primeros partidos al equipo. Sí, lógicamente son jugadores que han mostrado en el tiempo que han marcado diferencia, son importantes para lo que es la identidad también de los jugadores de la zona, porque son de acá y me parece que la incorporación de ellos va a hacer que el equipo cobre un mayor realce. ¿Qué lo enganchó para venir a Pérez Zeledón? Básicamente el análisis de la planilla, las posibilidades que tiene de crecimiento en la tabla, ¿verdad? Pienso que es un equipo que tiene que dar un salto más de calidad en cuanto a lograr resultados que lo catapulten hacia arriba y lo ha mostrado, ¿verdad? Hubo partidos que los ha perdido muy, muy, muy parejos, por detalle se han perdido, pero que el equipo está a la altura no me cabe ninguna duda. Dirigir fuera de la meseta central, ¿tiene algo diferente a dirigir allá en San José? Mira, por ahora yo acabo de llegar, tengo 3 días, el trabajo lo planeamos de la misma forma, tal vez el hecho de que no haya tanta presión mediática, pero son detalles, ¿verdad? A mí lo que más me interesa es el funcionamiento del equipo, va a ser que el jugador se sienta
a gusto con el trabajo, con la exigencia y que pueda desarrollar su máximo potencial. Don José, para que la gente lo conozca un poco, ¿qué le gusta a usted dentro de la cancha? Primero me gusta la entrega absoluta del jugador, la disposición que tenga, me gustan los equipos ordenados, donde se priorice lo colectivo sobre lo individual, y a partir de ahí sí salgan las figuras, que lo colectivo lleve a realzar la individualidad. Me parece que tenemos que ser un equipo equilibrado, muy fuerte para trabajar en la recuperación y muy contundente para lastimar al rival. ¿Qué no perdona dentro de la cancha? Justamente eso, que no haya entrega, que el jugador juegue a medias, que no haya el compromiso de parte de algún muchacho que tal vez no esté metido, ¿verdad? Eso igualmente se trata de manejar en la semana, no en el partido. En el partido ya uno tiene que tener identificados los muchachos que sí realmente tienen todo el deseo. Don José, siento que la afición se esperanza mucho en su trabajo, principalmente por lo que hizo con equipos no tradicionales, con la U, con Belén. ¿Por qué le ha ido bien con esos equipos? Bueno, porque pienso que tiene que ver con ciertas situaciones que se han dado de identificación del jugador con el trabajo, de tener esa esperanza, esos sueños de lograr cosas. Tal vez en estos equipos la mentalidad es como que alcanza con mantenerse en primera división y nosotros no pensamos de la misma manera, pensamos de que hay un tema de actitud que tiene que llevar al equipo a potenciarse, a dar mucho más de lo que se está acostumbrado, y trabajamos mucho sobre eso. ¿Qué enseñanza le dejó el paso por la liga? Bueno, generalmente las frustraciones, las decepciones son las situaciones que producen un mayor aprendizaje. En este caso, el hecho de llegar a la liga con mucha ilusión y que después no haya tenido un desenlace feliz, lógicamente me deja mucho aprendizaje a lo interno, ¿verdad? Yo ya hablé claro de que no iba a dar detalles de lo interno del equipo, porque me parece una falta de respeto tanto para con los futbolistas como para con la gente que había confiado, que confió en mí, los dirigentes. Entonces, a mí como profesional me dejó muchas enseñanzas y me hizo crecer realmente. Don José, casi siempre estas entrevistas terminan con un mensaje a la afición. Hoy se la cambio, un mensaje a los jugadores que usted dirige desde ayer. No, simplemente, como se lo he manifestado a ellos, es el compromiso mío para con ellos en cuanto a dejar todo para que ellos puedan realizar un desenvolvimiento a la altura de lo que se plantea, que es tratar de lograr la clasificación y pelear el campeonato. Eso es lo que yo les digo a ellos, y que ellos a partir de ahí entiendan de que el compromiso es recíproco y que lo tienen que dar todo. Gracias, don José, muchos éxitos. Gracias a vos. Don José, ya con el nuevo técnico del Municipal de Pérez Celedón, lo tuvimos aquí en la sección deportiva en SN Sur Noticias. Gracias.